qué bella me siento. Me siento demasiado diva, demasiado a la moda. Yo sé de maquillaje. Yo quiero verme así como bronceada, como una piel de porcelana. Así, porque yo he visto que eso está demasiado a la moda. Así que yo voy a agarrar, lo voy a aplicar con esta brocha que me regaló mi mamá. Como sucia. Ay, bueno, qué importa. Igual la brocha se va a ensuciar cuando la usemos, así que qué importa. Y no me va a echar nada en la cara. La crema. Ah, qué importa. Un día más, un día menos que me la eche. ¿Verdad? ¿Qué importa? Eso no me hace daño. Yo igual siempre me la echo. Vamos a echar bastante base así. Sí. Bastante. Sí. Porque se me vea la cara bien de porcelana. Bella. Óyeme, bella. Ahí está, greña. Bueno, no importa. Si me las ensucio, bueno, no importa. Ajá. Mueve bella. Entonces se me va a poner la cara espectacular. Pues eso es el maquillaje, para tapar bastante. Y yo tengo un montón de manchas, de lunares. No voy a dejar que eso se me vea, pues eso es el maquillaje. Para tapar todo eso. ¿Será que me quito los zarcillos? Ay, ay, después los limpio. ¿Verdad? La base solo se echa en la cara, nada eso de cuello. Ay, me encanta este pincel, me parecía que estuviese pintando. Oh, ay, ahora por los ojos, así, con las cejas también, por ponerlas así. Sí. Bien. Por la boca. Ay, qué bella. Qué bella estoy quedando. Quedando bella. Y te haces unos toquecitos así para que te absorba bastante la base. Para eso hay que echarse bastante, para que la piel absorba todo. Y después te das con las manos así, todos los dedos, para que se pegue bien. La cara se me ve bellísima, parezco una modelo. Ahora vamos a poner el tapojera. ¡Ay, el tapojera! Como me encanta, porque yo tengo unas ojeras de muerte. Tapojera lo vas a aplicar de la forma como está la ojera, bien en círculo y bastante, en exceso. Que tape bastante, porque mientras más pongas, más tapa. Así. Por todo el ojo. Sí. No importa la dirección que lo pongas, igual lo vas a difuminar. No se va a ver. Como están viendo, en forma de la ojera. Nada, no coman cuento. Eso va en forma de stick. Ay, yo no tengo brocha para esto. Ay, qué pena. Con los dedos. Así, con estos dos. Así. Bien duro para que absorba esa piel. Bien duro. Denle con todos los dedos, no importa. Vamos a ponernos arriba. Así. Para que la sombra se pegue bien. Y dure bastante. Va a salir en el día y que esa sombra dure hasta la noche. Así se dan con los dedos. Qué bella. También me como me tapo esas ojeras. Y ahora vamos con... Y yo vi una cosa en Instagram que la voy a intentar. Eso que es como para corregir la cara. Ay, yo quiero hacer eso. Vi que eso es como un polvo oscuro. Aquí. Otro por acá. ¡Ay! Me está quedando buenísimo. Otro como por aquí para que esto se vea más flaquito. Como por aquí arriba. Ay, este pelo. No importa que se llene el cabello. Después limpian eso. Yo vi esto en Instagram y me encantó. Lo estoy echando el mismo corrector. Aquí. Aquí y aquí. Y con esta brocha riegan todo eso.
bien duro, porque así es que se difumina. Eso de brocha. Ay no, eso de brocha me fastidia demasiado. ¿Tanta brocha para qué? A mí me regalaron un paquete de brochas y yo, por el otro lado, la volví a regalar. Me quedé con dos. Mientras más brochas tienes, más tienes que lavar. Y eso, así, eso a mí no me gusta. Eso no es saber de maquillar. Te perfilas la nariz así, dándote para abajo. Aquí así. Y aquí te das así. Ay, mira. Se me ve la cara más delgada, ¿verdad? Ay, yo me voy a agarrar una pincita porque de verdad que ya no aguanto. ¡Pero bella! ¡Ay, qué bello! Tiene el polvo. Es mágico, que te pone la piel sin un toque de grasa. Ay, yo me lo voy a poner así como bronceada porque tengo como 6 meses que no voy a la playa, imagínate. ¿Quién va a saber eso? Si eso yo lo hago con maquillaje. El maquillaje es mágico, para eso crearon el maquillaje. Con la misma brocha que me apliqué los correctores en la cara, voy a usar el para el polvo. Ya les dije, una brocha es suficiente. Una, dos, tres. Tres como máximo. La aplicación. No. Que me broncea. Ay, me quiero ver demasiado. Estoy quedando bellísima. El bronceado, o ser el bronceado envidioso. Me dirán, ¿a qué playa fuiste, chica? Vamos a soltarnos este cabello. Que se vea cada vez más bello. Ay, qué emoción. Ay, no, demasiado bello me veo. A ver, ahora tocan los ojos. Ay, no sé qué color. Ay, no, yo tengo que estar a la moda. Yo me voy a poner las mismas sombras de mi camisa en los ojos para estar combinada. Este tiene, a ver, verde. No me voy a poner rojo, me voy a poner naranja para que me combinen con los zarcillos. Verde, naranja. Como verde agua, porque tiene que ser exacto. Y vamos a poner delineador de negro. ¡Ay! Bueno, yo voy a usar esta sombrita. Se me rompió la tapa y todo, pero qué importa. Con esta sombra. Lo voy a aplicar por todo el ojo, así. Arriba, para que se me vea bien grande. Nada de difumina sombra. Mientras más fuerte sea la sombra, eso es mejor. Y estoy poniendo una base abajo naranja, como mi zarcillo. La idea es agarrar la sombra y ponerla. Nada de eso de rega mucho, porque si no se le quita la intensidad. El verde agua. Ese color se va a ver bello. Vamos a ponerlo aquí afuera. Siempre que te vistas de un color, te tienes que maquillar de ese color. Combinada totalmente. Es que de eso trata el maquillaje. Para eso existen las sombras de color. Para combinarse el maquillaje. Ay, qué bello. Me veo hermosa. Es que yo soy hermosa. Demasiado. Y ahora voy a hacer un delineado así de... Ay, yo he visto unos por Instagram bellísimos. Un delineado de gato. Esto está como wow. ¡Ay! Sí, este fue el que compré hace 3 años. Ay, no importa. Vas a ver, eso nada más lo sé yo, que yo fui la que lo compré. Bueno, los maquillajes, si no se te gasta, son para toda la vida. Y vas a llevar ese delineado de gato hasta arriba, hasta donde acaba la sombra. Porque tengo una secuencia. Ay, qué sexy me vas a poner. Ahora voy a agarrar un delineador negro. Y me voy a delinear acá abajo. Hasta el lagrimal.
este maquillaje lo pueden usar para diario, para ir a la escuela, a la universidad, a hacer mercado, lo que sea, porque es un maquillaje casual, de noche, todo. O sea, se puede adaptar a cualquier ocasión. Así que es el perfecto, el perfecto. Ahora vamos a echar máscara. Le dan bien duro así, para que agarre bastante. Y se hago así. Tranquilo que no se van a quedar con esa mancha. Ya yo les voy a decir cómo se lo van a arreglar. Ay, estos pelos. Y se van a echar abajo también. Que los ojos se vean así más grandes. Bastante. Van a agarrar otra vez su sombra. ¿Dónde se manchó? En el verde. Se van a agarrar verde. Y van a pasar el verde. Y tapan eso. Agarran el naranja. Y tapan eso. Igual de este lado. Verde y tapan eso. Naranja y tapan. Qué bella. ¡Ay! Ahora vienen las cejas. Yo me la quiero hacer como Kardashian. Como Kim Kardashian, sí. No importa el tono que usen para las cejas. Yo soy castaño. Bueno, soy como rubio oscuro. Pero no importa porque, ¿sabes? La idea es poner las cejas bellas. Yo voy a agarrar un delineador así. Y voy a hacer primero la forma. Yo las quiero gruesas. Porque eso yo he visto que está full a la moda. Y las mías no son tan gruesas. Y yo me la voy a reemplazar. Y le hago una curvita acá arriba. Las rellenan de lápiz. Ay, qué bien. Se ven como tatuadas. Ay, no, me encanta. Y ahora con el polvito. Por eso le dije que no importaba que tono fuese. Puede ser oscuro, mediano, claro, como ustedes quieran. Van a rellenar. Ay, qué bello. Ahorita se están usando full oscura, así que atrévanse, no importa si no es su forma, si no es su estilo. Atrévanse a usarlas. Kim Kardashian las usa y ella es ahorita el top one. Ay, está demasiado. Para iluminar abajo. Ay, eso yo lo he visto demasiado brincando. Voy a echar sombra blanca. Para iluminar. Hay que iluminar bastante el ojo porque eso es como que lo que llama full la atención así. Ay, me encanta. Eso llama demasiado la atención. Si se dan en forma de círculo, además esto tapa las ojeras también. Y ahora voy a poner el colorete con la misma brocha del polvo con la que pusimos el contorno en el rostro. Con esa misma brocha van a echar el colorete o blush, como lo conozco. Yo me quiero ver si, como ya estoy bronceada, me quiero ver así como rojita, como de manzana. Voy a poner un colorete bien oscuro y rojo. Mira cómo queda la brocha. Así. Bien rojo. Combina también con mi camisa. Así que queda perfecto. Ay, así son rojos. ¿Y ahora qué vamos a hacer con los labios? Yo quiero ponerme un estilo así tipo Angelina Jolie. Yo no tengo casi labios, miren. Voy a agarrar este delineador fucsia. Delineense la boca por fuera de la suya para que se vea más grande. Yo por mí me la dejo así, pero vamos a echarle pinta labios. Voy a usar este rosadito Barbie, que está súper de moda en MAC.
todo el mundo lo está usando. Yo también lo quiero usar. Yo no la conseguí en MAC. Lo conseguí en una marca ahí. Tapa amarilla. No sé si me vaya de alergia o no, ni siquiera. Pero bueno, no importa. Con tal de estar a la moda, yo hago lo que sea. Miren esto, qué bello quedó. ¡Oh! Fucsia con rosados, la misma gama de colores. ¡Qué bella quedé! ¡Qué hermosa! ¡Qué demasiado! Miren cómo me combina la camisa con la sombra. ¡Ay, qué bella que me dejó hacerle todas mis amigas! Cada vez que me vean por la calle van a decir, ¡oh, esa es una modelo famosa! ¡Qué bella! Es que yo sé que yo soy hermosa. Y más como me maquillo, porque yo sé maquillarme. Yo me maquillo bello. Todo el mundo me dice que soy bella. Ay, mira, estaba bien mal, Yolita Yoli. Y cuando digan foto, ustedes ya saben que puse a tomar. Pelen esos dientes bastante, porque mientras más dientes pelan, más bella se ve. Espero que les haya encantado, chicas. Ya saben, esto es para que aprendan a saberse maquillar. No de esta manera, sino para que entiendan que así no están lindas maquilladas. Este no es el maquillaje correcto. Maquíllense natural, que esa es la manera más bella que se van a ver. Y no sigan estos pasos. Es todo lo contrario a esto. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, manitos arriba, suscríbanse y compártanlo con sus amigas. Me pueden visitar por mi página web y mi página en Instagram, que pongo cosas muy chéveres. ¡Bye, bye! ¡Qué gallo! ¡Ay, se me olvidó!